responsabilidad de parte de aquí, hacia afuera, no tengo que ver nada con lo que esté pasando allá adentro. El deber de ellos es trabajar con uno aquí, porque aquí no somos delincuentes, vamos, mira, somos vagos. Vamos a ver. Ellos no son militares, tampoco, ellos son unos frescos. No, yo llamé para acá y me cerró el teléfono, la joven que me cogió el teléfono. Y aquí hay que tener responsabilidad. Si ellos son responsables, y no pueden estar ahí, que lo dejen y se den para su casa. El caso que está sucediendo, hermano, es contra cuatro presos que traían de La Victoria, contagiados con el COVID-19. Y los presos están amotinados porque no quieren más infección, sabiendo que Vicky Valle es uno del barrio que tiene más contagiados. Y ellos están luchando metiéndole más gente contagiada ahí. Ese es el problema que tienen ustedes. ¿Qué le hacen al llamado a las autoridades, a la por favor, que cojan conciencia, que esta ciudad está perdida con todos estos casos. Que por favor, que cojan conciencia con la Corín, que no puedan traer más gente contagiada aquí, por favor. Que hagan meta a tu mano, por favor, vea, que no están insistiendo, vea. Están amotinados, y esas son sus razones, señores. Bueno, es todo. Ahora mismo la situación que están viviendo, que ni la parte de dientes la dejan pasar ahí para adentro. Ni parte de dientes, ni nada, ni jabón, ni nada. Hay gente, ve como que están amotinados, tú lo sabes. Esa gente están ahí, están por prender historia de ellos. Vemos que vino el camión de los bomberos, ¿por qué? Y no lo dejan entrar, porque esa gente son malísimos, esos solitos ahí. Esos solitos hay que sacarlo a todos, ahí vemos, lo doy bien, la gente no lo dejan entrar. ¿Prendieron algo allá adentro? Cochones de todo prendido ahí adentro, no lo quieren dejar pagar la gente, para allá tú sabes cómo.